¿Cuál es el proceder en el caso de violación en la unidad educativa de Manta? Ese es otro hecho que nosotros llegamos aquí al departamento, nos enteramos de muchas cosas que realmente está pasando, parecería que sería un departamento sin autoridades, un departamento sin leyes, porque cada quien hay hechos que se comete en diferentes instituciones y al final llega un día en un barullo y al día siguiente como si nada hubiese pasado. Y creo que nosotros tenemos que, vamos a llegar, vamos a visitar también a esto. Queremos conocer cuál ha sido la realidad, la veracidad, el hecho que ha pasado dentro de esta unidad educativa, una violación estudiantes a otro estudiante. O sea, realmente creo que se están yendo de las manos los controles de los propios maestros. No están haciendo su trabajo, porque los padres, no nos olvidemos que los maestros son los segundos padres quienes educan a nuestros hijos. Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer por nuestros niños, por nuestros estudiantes, pero tiene que ser un trabajo en conjunto. Los padres, los profesores, la distritalía, si es posible, el Ministerio de Educación, tenemos que implementar nuestras autoridades municipales, las autoridades departamentales. Creo que yo no quiero adelantarme, creo que no hay un trabajo por parte de la gobernación que se esté trabajando de la mano con el gobierno municipal.